pues simplemente esté el criterio de la duda. Pero estamos hablando de un tema de hace 34 años. Y al Roger Najar, que yo he conocido desde ya cerca de una década, me parece un hombre coherente, un hombre bastante justo, y que nunca he podido ver algunas maldades de ese tipo, en absoluto. Más bien para nosotros ha sido un gran consejero en el partido. Ahora, el nombramiento de Guido Bellido, ¿no ha sido una provocación al Congreso para tratar de cerrarlo? Como te digo, eso le compete responder al presidente de la República, pero si me preguntas la opinión personal, te podría decir que no. Es más, ¿por qué eso es una provocación? Si censuraran dos veces al Consejo de Ministros, no existe la obligatoriedad de disolver el Congreso. Es un tema discrecional del presidente Castillo, que estoy seguro que no optaría ese camino, porque lo considero un hombre democrático, y el Congreso, nos guste o no su composición mayoritariamente de derecha, es lo que ha elegido el pueblo. Y el mismo respeto le pedimos al Congreso, que respete al Ejecutivo, que así le guste o no, y su Consejo de Ministros, que lo respeten porque lo han elegido también democráticamente. Y le han dado esas facultades de componer su consejo. ¿Y usted no estaría a favor del cierre de un cierre del Congreso? Yo ¿como creo lo que, del señor Guillermo Bermejo? Mire, ninguna experiencia de cierre de Congreso en este país ha dado algo altamente fructuoso. Ya llevamos por dos congresos, hasta donde sé, y no ha traído nada relevante. Por el contrario, empeoró. El cierre del Congreso de Fujimori nos trajo una constitución más antidemocrática de la que teníamos. Nos trajo a colación la copia del consenso de Washington en sus 10 puntos en la constitución. Es decir, que esa constitución ni siquiera la hicieron en Perú. Simplemente Fujimori la implantó a golpe de Estado, pero algo ya trabajado en entes supranacionales. ¿Y qué le dice usted al pueblo, que tanto refiere Perú Libre, el pueblo, sobre el alza del dólar, la subida de los precios de los alimentos, del aceite, del gas, la gasolina, los recibos de luz? ¿Qué le dice? Le diría dos cosas. En primer lugar, que nunca hemos tenido el gas, ni la luz, ni los impuestos más baratos en América Latina. El Perú es uno de los países que siempre ha tenido esos precios altos, vergonzosamente, en este continente. Y en segundo lugar, el tema de si el dólar está subiendo, ¿cómo va a ser posible cuando Julio Velarde sigue en el BCR? Entonces el tema va más allá de la simple especulación unilateral, sino que aquí hay muchos factores que pueden conllevar a eso. Es cierto que puede haber sido un ingrediente la elección de Pedro Castillo y de su gabinete, pero no es el único. La prueba es, como te vuelvo a repetir, que Velarde está comandando el barco de donde depende la subida o la bajada del dólar. Y eso no se ha tocado. Ahora, pero ¿no sería mejor, como usted lo explica, que el gabinete puede ser un factor de conflicto, que renuncie el señor Bellido y otros ministros cuestionados para dar más tranquilidad? Mire, eso no va a bajar los precios, porque estamos en un sistema de libre mercado. Hay mucha gente que se ha enriquecido más con esta pandemia que cuando no había pandemia. Y hay gente que se sigue enriqueciendo más con esta crisis política a que cuando no hubiera. Entonces, en el libre mercado, ya sea un acto por narcotráfico, por corrupción, por delincuencia organizada, etc., mientras sea rentable, va a ser bienvenido. Porque este es el libre mercado, que es una selva, donde el hombre es enemigo del otro hombre. Así que eso no cambia. Puede influenciar, pero no determina. Entonces, el señor Bellido debería quedarse, permanecer en el cargo. Si tiene la confianza del señor presidente, se quedará como presidente del Consejo de Ministros. Aunque yo podría, como partido, sugerir algunos cambios de ministerios. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No quiero personalizar en este momento, pero hay algunos
que han estado cometiendo errores que no solamente hacen críticas al gobierno, sino hacen críticas al partido, que es el ente que yo tengo que defender inmaculadamente. ¿Se refiere al ministro de Transportes, el señor Silva? No puedo personalizar, porque estamos en un gobierno de 11 o 12 días. El señor Maravilla. Sería muy temprano. Estamos en este momento como que a boca de urna. No pero, tenemos ni siquiera el conteo rápido que podría ser el próximo año. Pero no personaliza, entonces, pero ya tiene un diagnóstico de los ministros. Hay algunos ministros que han cometido algunos errores y yo supongo que puedan pues ser sujetos a una reevaluación del señor presidente. ¿Fue un error elegir al señor Carrasco siendo fiscal? No te podría decir porque es un tiempo muy breve para yo poder calificar. Podría ser una crítica, como te digo, pero no podría censurar a nadie. El tiempo es tan corto, ¿no?, que el presidente finalmente tiene la última palabra y también seguramente tiene su propio análisis de cada uno de ellos. Ahora, y con respecto a la elección del canciller Béjar, usted fue el que lo colocó en el cargo, lo que me dicen varias fuentes. Roger Nájar invitó al profesor Héctor Béjar. Yo estuve también en esa reunión y me alegró que lo invitara. A un hombre que fue un luchador social en la modalidad de guerrilla en aquel momento, donde las trincheras de combate pesaban más que las trincheras de las ideas, que hoy es inversamente proporcional, que no, a nuestra generación ya nos toca la trinchera de ideas, y que después fue rectificando el camino, si se quiere decir así, llegó a ser funcionario del Estado con Velasco, llegó a ser un gran profesor, y lo es en San Marcos, y lo ha demostrado con su vida ética y moral. Es decir, no ha hecho docencia solamente en San Marcos, sino ha hecho de su vida una docencia. Ahora, considero que a sus años, este nombramiento es una reivindicación para que pueda cerrar un ciclo de vida de manera decorosa. Pero él ha sido acusado de asesinato, y también como un hombre que dice que Sendero Luminoso fue un invento de la CIA, ¿puede liderar la política exterior peruana? Bueno, él cuando habla de Sendero Luminoso como invento de la CIA, lo dice bien claro, que no tiene cómo probarlo. Pero es una hipótesis de él que hay que respetar. Es una libertad de pensamiento. Pero hay otro acápite que dice en la misma conferencia que él da, dice algo muy cierto, que es el trabajo de la CIA, la división permanente de la izquierda, que puede suceder. Y eso podríamos convalidarlo hoy, mañana o pasado. Las redes están en los medios de comunicación mucho antes que mi Twitter, y yo manifiesto mi deseo mediante esa comunicación de que el Perú debiera salir del Grupo de Lima, que en realidad es el Grupo de Washington. Y yo ratifico que obviamente es la expresión del neocolonialismo contemporáneo. ¿Pero el Perú va a salir o no va a salir del Grupo de Lima? Y se habría va que preguntárselo al gobierno. ¿Se va a alinear al eje bolivariano? Yo llego a nivel de sugerencia, nada más, como te lo dije hace rato, ¿no? ¿Y se alinearía al eje bolivariano? ¿Estaría usted de acuerdo con eso? No necesariamente. El Perú puede ser un país no alineado, ni alineado a los norteamericanos, ni alineado al chavismo. El Perú debe mantener su propia independencia, y lo ha demostrado hace mucho tiempo, desde que no quiso anexarse a la Gran Colombia. El señor Evo Morales, sí. ¿Qué papel va a cumplir el gobierno? ¿Va a ser asesor del presidente de la República? Poner a un presidente altamente exitoso en su país como asesor no me parece bien. Puede ser amigo del gobierno, de los gobiernos que él considere necesarios, no necesariamente de izquierda, sino también de derecha. Pero la experiencia que él ha demostrado en su país es bastante rica como ejemplo para América Latina. Era tan rica que la derecha nunca lo atacó por su gobierno, sino prefirió atacarlo por su continuidad en el gobierno
y finalmente le propinaron un golpe de Estado, lo cual demuestra que a los poderes supranacionales no le interesa si tú haces un buen o mal gobierno, lo que le interesa es que no choques con sus intereses económicos. Y así hay malos gobiernos que le han hecho peores movilizaciones que a Evo en caso de Chile, pero a Chile no le ha propinado un golpe de Estado. Por tanto, me parece que la experiencia boliviana hay que observarla, hay que aprender de ella en alguna medida, porque antiguamente el señor Sofocleto escribía en su columna periodística, cuando hablaba todo lo peor del Perú, siempre ponía abajo, felizmente existe Bolivia, como para nosotros no ser el último. Hoy en día Sofocleto no podría escribir eso.